Villa Cisneros, la tierra española en Río de Oro junto al mar Atlántico, recibe a la ilustre dama argentina doña María Eva Duarte de Perón, esposa del presidente de la República, que arriba a España como embajadora extraordinaria. Soldados indígenas de los grupos nómadas cubren la carrera desde el aeródromo. El ministro de Asuntos Exteriores de España, señor Martín Artajo, ha dado la bienvenida a doña María Eva en nombre del generalísimo. Villa Cisneros le ha dispensado la más cariñosa acogida. En el avión especial de la compañía Iberia que salió de Buenos Aires, continúa el viaje hacia Las Palmas de Gran Canaria. Está situada esta ciudad en la costa noreste de la isla y limitada al norte por un istmo de arena que forma el rico puerto de las isletas. En su gran bahía luce el magnífico puerto de refugio de la luz. Las Palmas ofrece un bello y cegador panorama con sus blancos edificios cuya albura contrasta con el verdor del mar. Situados en una extensión de más de 8 kilómetros, sus blancos caseríos presentan el más espléndido panorama en los cuatro barrios o distritos de La Vegueta, Triana, Arenales y Puerto de la Luz. Jardines, hoteles, casas de campo levantadas con arreglo a los cánones de una clara y luminosa arquitectura se extienden al lado de las feraces vegas. La sinfonía de las olas entona su poderoso himno y el verdor del agua rima con el de los platanares que constituyen una de las más importantes fuentes de riqueza de la tierra canaria. Los barrios pintorescos se alzan al lado de los distritos donde se levantan modernas edificaciones. Las calles anchas, rectas y limpias ofrecen el más cuidado aspecto. En el centro de la capital pueden admirarse la profusión de bellas plazas y rincones pintorescos que imprimen un sello de personalidad a la población. Son característicos en Las Palmas la destreza y el sentido artístico con que sus habitantes, y especialmente las manos femeninas, saben construir bellos adornos de flores que tapizan las calles en las festividades señaladas. María Eva es esperada con expectación máxima. Toda la ciudad aparece engalanada con banderas donde lucen los colores de la Argentina y España. Han llegado gentes de las siete islas para disputarse el honor de ser las primeras en tributarle el más cariñoso saludo. El aparato de la compañía Iberia se posa en el aeródromo canario de Gando. Entre las autoridades que han acudido a esperar a doña María Eva se halla el general García Escámez, capitán general del archipiélago. Cuando la primera dama argentina hace su aparición en la pasarela, estallan las ovaciones y los vítores. A partir de este momento, ya no cesará ni un instante el entusiasmo que despierta su presencia. Ante el micrófono de Radio Nacional de España pronuncia sus palabras de saludo. Se ha organizado la comitiva que entra triunfalmente en la ciudad de Las Palmas, en medio de la emocionante acogida de todos los habitantes, entre músicas, vítores y arcos de triunfo. En la entrada a la catedral se reproducen las manifestaciones y los aplausos entusiastas. La ciudad de Las Palmas está de fiesta y todo el vecindario en la calle escoltando a la caravana automovilística. Después de haber visitado la catedral, doña María Eva Duarte regresa al aeropuerto y sube al avión que ha de conducirla a Madrid, despidiéndose de la multitud que le da su adiós.
Madrid y en el aeropuerto transoceánico de Barajas, una inmensa multitud se congrega para esperar a la ilustre viajera. Ha acudido allí su excelencia, el jefe del Estado Generalísimo Franco, que pasa revista a la compañía que le rinde honores. Esperan asimismo a la primera dama argentina, la esposa del generalísimo, excelentísima señora doña Carmen Polo, el embajador argentino doctor Radío, la colonia de este país, así como innumerables personalidades representativas de todos los sectores de la vida nacional. Los altavoces anuncian la inminente llegada del avión. El aparato especial de la compañía española Iberia, que salió de Buenos Aires, está ya en el cielo de la capital madrileña. Perfecto, el avión rueda sobre la pista principal del aeródromo. Se agitan los pañuelos en el aire. Son imagen exacta de la palpitación con que laten todos los corazones. Arden los pítores a Perón y a Franco. Doña María Eva Duarte recibe el primer saludo del pueblo de Madrid y la bienvenida que le da el jefe del Estado acompañado de su esposo. Efectúa a continuación la presentación a las personalidades oficiales. La primera dama argentina no oculta su intensa emoción. La salida del aeropuerto se hace también entre constantes manifestaciones de entusiasmo. La comitiva emprende su marcha hacia la ciudad, escoltada por el clamor popular. Al siguiente día, en la Plaza de Oriente se concentran miles de almas para rendir a la Argentina, en la persona de doña María Eva, su homenaje fervoroso. El amplio espacio de la monumental plaza se llena por completo. Gentes de todas las clases sociales continúan afluyendo a las proximidades del recinto y extendiéndose por los alrededores. En el interior del palacio, y en un acto solemnísimo, se ratifica la firme amistad que existe entre la Argentina y España. María Eva recibe de manos del generalísimo las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido concedida. La muchedumbre, que ha seguido el desarrollo de la ceremonia por medio de los altavoces de Radio Nacional, reclama la presencia de Franco y de la esposa del presidente Perón, que salen al balcón central de Palacio. La reina Isabel, cuya cruz signa mi pecho y me abruma sobre el corazón, vela por el mundo que alumbraron sus maternales entrañas, dice la ilustre embajadora. Todo el inmenso espacio de la plaza, jardines y calles afluentes, apenas pueden albergar a la impresionante concentración que tremola pañuelos, agita banderas españolas y argentinas y prorrumpe en vítores entusiastas.